¡Qué manera de empezar! ¡Qué primer episodio! Un episodio en el que ocurren un montón de cosas, en la que hay bastantes personajes, en la que tenemos un acto final con unas coreografías de combate que a mí se me han caído las babas al suelo. He tenido que ir a la cocina por una fregona a recogerlas. He visto el acto final del episodio repetido más de 4 veces. Si eso lo veis normal, pues yo ya no sé qué deciros. Muy buenas a todos, cinéfilos y cinéfilas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a la que es quizás la serie más esperada del año, junto a la que ya sabéis, de Mandalorian, de Star Wars, que ya hemos estado subiendo todas las críticas de todos los episodios a este canal. Una serie con millones de fans a las espaldas, sobre todo por parte de las novelas y también, como es obvio, el videojuego de Witcher 3 Wild Hunt, recordado como uno de los mejores videojuegos de la historia, con cantidad de premios a las espaldas y más que merecidos. Vosotros ya sabéis que yo he jugado a los videojuegos, no puedo daros mi perspectiva del lado de las novelas porque no me he leído los libros, lo cual no puedo daros esa perspectiva, pero espero que entre muchos de vosotros y vosotras, quizás si os habéis leído los libros, pues me dejéis algún comentario haciéndome alguna referencia. Aún así, yo por mi propia cuenta me molesto en saber que ha cogido este episodio, este capítulo o la serie de los libros, que en este caso, por lo que me he estado informando, es bastante fiel, bastante fiel, y es una adaptación con la misma esencia y cambian muy poquitas cosas. Y como hizo Jackson, los cambios que hay son, como siempre, para mejor, porque lo que sí que he leído y tengo entendido que el tema de los libros son relatos cortos, que a veces hay cosas que se quedan ahí en el aire que en la serie tienen que desarrollar de una forma. Pero bueno, vamos a traer las primeras impresiones porque me ha parecido increíble. De hecho, ya os comenté que mi idea y mi intención era hacer una crítica cada 2 episodios. Pero es que he visto el primer episodio, que encima dura 1 hora, y he dicho imposible, imposible no hacer una primera impresión del primer episodio. Porque no, ya sabéis que a mí los vídeos largos no me gusta hacerlo, no me gusta hacer vídeos muy largos. Y creo que si hubiera hecho una crítica y opinión del 1x01 y 1x02, hubiera quedado un vídeo de 30 minutos y no quiero eso. Entonces, si os parece bien, yo no tengo prisa por verla, ¿vale? Yo voy a ir viéndola poco a poco, no me la voy a ver en un día entera porque me parece quizás demasiada información y demasiadas cosas de golpe. Voy a ir viéndola poco a poco, quizás 2 episodios diarios, lo cual me la terminaré pronto. Entonces os subiré episodio, crítica de este primer episodio, luego del 2x2 por 03 juntos, por 4x05, por 6x7 y luego un episodio y crítica solamente del final de la serie y del episodio final, lo cual habrá 5 vídeos. Como vuelvo a repetir, no tengo prisas. No tengo prisas por subir la crítica de la serie. Yo creo que a lo largo de la semana que viene quizás la podamos terminar. La quiero masticar y saborear bien y quiero traeros los vídeos que os merecéis y la opinión que merecéis de una persona que ama el género medieval fantasía. Sabéis que es mi género favorito. Ya os lo he demostrado sabiendo que mi mundo favorito, mi universo favorito es El Señor de los Anillos. El segundo es Star Wars. Y sabéis lo fan que soy de Juego de Tronos, que lamentablemente tuvo un desenlace final bastante desastroso. Lo cual, quiero aventurarme en esta aventura con The Witcher y Geralt de Rivia, por supuesto. Y la verdad es que este primer episodio coge más del libro que de otra cosa, pero también se nota muchísimo que coge de los videojuegos. La banda sonora me ha recordado muchísimo a la del videojuego. La voz rasgada es igual que la del videojuego. Y quien haya jugado me entiende. Y si no habéis jugado al videojuego, veros cualquier vídeo de Geralt hablando del videojuego y veréis que es idéntica. Y lo que logra Henry Cavill, que es un actor que ha salido en los libros, ha jugado los videojuegos y ya sabéis que los cogieron, y el casting de elección de Netflix cogió a Henry Cavill por lo fan que era, y al principio fue súper criticado porque no daba el pego de Geralt de Rivia. Yo era de los que defendía que iba a hacer un papelón y al final, fijaros, y una de las dudas es que Geralt era más delgado, menos corpulento y que los combates eran muy rápidos y ágiles, y aquí se ha sacado Henry Cavill el rabaco en la mesa y ha dicho, mirar, mirar el acto final del episodio porque vais a fliparlo. De verdad, qué coreografías, qué luchan las espadas. Bueno, a continuación hablaremos de eso. De hecho, este episodio se llama El Mal Menor y hay una misión en el videojuego, se llama El Carnicero de Blaviken, que es lo que ocurre aquí en este episodio, ocurre en la misión del videojuego, que básicamente es acabar con los bandidos de, ¿cómo se llamaba? De Renfri, si no me equivoco, y que el pueblo rechazaba a este brujo. Bueno, en general
todos los pueblos del continente, como se llama este mundo de The Witcher, rechazan a los brujos, que ya sabéis que son como mercenarios cazamonstruos que no están bien vistos en general por la sociedad. Y eso está muy bien representado, lo que es la estética, la atmósfera, el apartado visual de la serie, en todo lo que refleja ese mundo un poco medieval, porque es un mundo más de edad media pura, de suciedad, de todo el barro, ¿no? Toda esa oscuridad, esos tonos sepias y grises. El mundo reflejado está brutal y eso le acompaña una interpretación de Henry Cavill, que de verdad yo no veo a un mejor Geralt ahora mismo. Menudas bocas, está callando y menudo papel. Qué miradas, qué gestos, cómo gesticula, cómo te intimida con la mirada, cómo incluso en la parte que está con Renfri en ese bosquecito que tienen ahí su premio, ¿no? Refleja sexualidad en ese aspecto sensual que tiene. Que tiene Geralt, que es verdad que Geralt en los libros es más feo, porque aquí Henry Cavill es demasiado guapo, pero bueno, se puede pasar por alto, y pronto espero que veamos la famosa escena de la bañera, esa famosa escena que ha sido meme de toda la vida de los videojuegos. Pero a lo que voy es que básicamente este es un episodio en el que ocurren muchísimas cosas. Entonces, otro de los temas que quiero dejar claro en estas primeras impresiones, que no la comparéis con Juego de Tronos. Por favor, disfrutar de The Witcher, The Witcher, The Witcher. Cuando venga el Señor de los Anillos, será el Señor de los Anillos. Juego de Tronos ya ha sido Juego de Tronos. Disfrutar de The Witcher. Y cuando ya The Witcher tenga 3-4 temporadas, podemos empezar, si queréis, a hacer las comparaciones. Porque habrá tenido mucho más trama. Porque recordemos que Juego de Tronos, sus 4-5 primeras temporadas son una obra maestra. Son casi perfectas. Son increíbles. Y de hecho, Juego de Tronos fue una serie que también, a lo largo de las temporadas, fue aumentando de presupuesto. Porque uno de los aspectos negativos que le voy a dar yo a este primer episodio es que se nota que en ciertas cosas ocurren demasiado rápido, y la batalla que hay, ya sabéis, la batalla entre Nidgard y la batalla, si no mal recuerdo, se llama el reino de Cintra. Esta batalla que hay en la montañita esta de la pradera, se nota un poco que han querido recortar, que no han querido aquí tirar por el presupuesto. Pero no lo puedo entender, porque es la primera temporada, porque aún así tenemos secuencias de combate y de duelos y de violencia, porque hay mucha violencia y descuartizaciones, hay mutilaciones, hay violencia mansalva, está la sensación de batalla. Aunque ocurre muy rápido, todo ocurre de forma bastante agilizada, por así decirlo, se puede perdonar, porque sí, recordéis en Juego de Tronos, por hacer una comparación de un género igual, hay batallas que incluso se las pasan por alto por falta de presupuesto. Entonces, aún así, creo que en lo demás la serie está a nivel técnico chapo. Sí, da que también algún efecto rollo de los magos, de los hechiceros, incluso del Geralt con las señales, porque en el combate final que tenemos en Blaviken con los bandidos, vemos como Geralt, si no me recuerdo, usa dos señales, la del empujón, que en el videojuego se ve muy reflejada, y luego esa señal contra Renfri que rechaza, que es una especie de poder como lo que él diga, lo que el brujo diga lo dice la otra persona, como hacían los Jedi, como hace Qui-Gon Jinn en La Amenaza Fantasma o Obi-Wan en The Clone Wars, ¿no? Por si os sonaba. Dicho todo esto, también tenemos a Ciri por parte del de la facción de Cintra, y tenemos a los abuelos de Ciri, los abuelos, que una es, si no mal recuerdo, el personaje que se llama Calance, creo que se llama, que es este personaje que está brutal, la interpretación es muy buena, que da la vida por su facción, por su pueblo, hasta su muerte, y como se iba a venir, creo que era algo predecible, Ciri consigue escapar porque era lo que quería su abuela, y sabemos el poder que tiene Ciri, o al menos nos dan a entender eso, ¿no? Ya se están viendo el potencial que va a tener este personaje, y que es obvio, tiene que encontrar a Geralt, y Geralt a Ciri. Está el destino escrito de esta forma, y si quieren salvar el mundo tiene que pasar esto. Mucho misterio, muchas preguntas sin resolver. Esta es una serie que puede ver cualquier tipo de persona en el aspecto, si no te has leído los libros, mejor los videojuegos, puedes aventurarte, porque también he estado leyendo, y perdonar que me excluya en el aspecto, perdonar que me separe de la opinión que estaba dando el capítulo, perdonar, pero mucha gente no para de preguntarse, ¿puedo ver la serie sin jugar los videojuegos o leerme los libros? Claro que sí. ¿Puede una persona verse Juego de Tronos sin leerse los libros? Claro que sí. ¿Puede una persona verse los anillos? Claro que sí. Sí, la serie está hecha para eso. Si ya os digo que del 100% de la gente que esté viendo la serie, un 20% se habrá leído el libro, un 30-40% habrá jugado a los videojuegos y el resto no conocerá. Y a lo mejor conocen la serie, les encanta y luego se aventuran en los videojuegos o en los libros. Para eso están las producciones cinematográficas. El Señor de los Anillos
no hubiera sido tan conocida mundialmente si no es por la saga de películas, ni de lejos. Fue el impulso a que el mundo de Tolkien se conociese mundialmente, y de hecho los libros, las ventas aumentaron un 65%, si no mal recuerdo. Es una noticia que leí una vez en un vídeo del canal de cine, una noticia del Señor de los Anillos. Os hago estas referencias, os hago estas menciones, os hago estos ejemplos para hacer una crítica más general, ¿vale? No quiero centrarme solo en el episodio, sino lo que puede generar The Witcher y lo que espero que genere. Ya sabéis que me hubiera encantado hacer una opinión de cada episodio, cada semanalmente, incluso viendo el episodio dos veces, para teneros un mejor análisis. Por eso creo que verse la serie de golpe, si soy youtuber, puede ser malo, porque es a lo mejor demasiada información que asimilar y a la hora de hacer el vídeo no os doy la opinión como os merecéis. De hecho, también he terminado ahora las clases, hoy ya empiezo las vacaciones, también he estado muy ocupado, he estado haciendo otros vídeos de Star Wars, como ya sabéis, he estado bastante liado con el canal y con muchas más cosas, con el canal de Twitch también, así que espero que lo entendáis. Pero bueno, cinéfilos y cinéfilas, vamos un poco al grano, que me enrollo o me voy como un mono persiguiendo a Tarzán, y no es así. Vamos a ver, hemos tenido cosas muy interesantes como la caída de Syntra, hemos tenido también los poderes anticipados de Ciri, sabemos que Ciri es importante para Geralt y Geralt es importante para Ciri. Como muy bien sabéis, Renfri le dice a Geralt antes de morir, tienes que encontrarla, ella está en el bosque, y Geralt se queda como un poco rayado. Luego hemos visto el pueblo rechazando a Geralt, tirándole piedras, el pueblo en contra de Geralt, y el pueblo no sabe prácticamente que Blaviken no sabe que realmente Geralt les ha salvado. No saben que esos bandidos de Renfri sabían a lo que iban. No, el pueblo ya sabéis cómo es. Y la sociedad de la Edad Media funciona un poco así. O sea, yo siempre he dicho cuando jugaba los videojuegos, ¿vale? Que por cierto, os voy a contar una anécdota muy rápida. El tercer videojuego, el Wild Hunt, ¿vale? El mejor videojuego de la saga. Tuve muchísimos problemas con él en Play 4, porque el juego salió lleno de bugs, lleno de problemas. Y el juego me lo dejé y luego lo continué. Un rollo, vamos. What the fuck? Holy shit. Run, dear. Oh, fuck. Oh, hold up, man. Pero a lo que íbamos es que básicamente está muy bien reflejado la sociedad de todos los pueblos y en general de las facciones de el continente de Witcher, porque es la sociedad de la Edad Media en toda regla, ¿vale? No es la sociedad de la Edad Media en toda regla, porque por ejemplo, el mundo del Señor de los Anillos, la sociedad es muy diferente al resto de sociedades, tanto en Juego de Tronos como en The Witcher. Y The Witcher coge mucho, mucho de la Edad Media, esa sociedad hipócrita, falsa, que siempre el que tira la piedra, el otro tira la piedra y ya todo el pueblo tira la piedra, sin apenas personalidad, donde solamente destacan una o dos personas. Hemos tenido a Stregobor, que sabemos que es un hijo puta, que sabemos que es un cabrón en toda regla, y sabemos que le dice a Geralt, oye, mata a Renfri, Renfri a Stregobor, y al final Geralt se queda como, ¿quién me va para la Kikimora? Y tenemos ese comienzo del episodio contra la Kikimora, un combate en el que vemos también una secuencia debajo del agua con la espada, y bueno, una secuencia que es verdad que ocurre demasiado rápida, pero mirad, si es una apertura de episodio y ocurre ya esto, y técnicamente yo he visto que está muy bien, sí que es cierto que en ciertos momentos canta un poquito el efecto digital, pero no mucho, el combate es algo rápido, pero para mí que empiezan así con The Witcher, que ha ocurrido de todo, luchas y duelos, batalla, lucha contra ya una criatura legendaria, drama, diálogos. Hemos visto ya parte del mundo del continente y mucho. Hemos visto a los Nidgardianos, a ese imperio del sur que va desde abajo hasta arriba destrozándolo todo. Malos, malvados, que destrozan a los civiles de Syntra. De hecho, vemos cómo Calance, antes de morir y tirarse desde esa torre, que en la novela, por cierto, en los libros pasa así, va describiéndolo a Ciri cómo es Nidgard. Los Nidgardianos no tienen piedad. Matan, sacan hígados. De hecho, vemos una secuencia en la que se pone a cuchillar. Matan a los civiles sin ningún tipo de miramiento. ¿No? Y vemos a Ciri llorando, despidiéndose. Y ya luego vemos a Moussa, que es esta especie de mago druida, que hace ese muro invisible. Ese muro que aguanta hasta que él puede, ¿no? Hasta que su energía ya no puede más. Y aguanta a los Nidgardianos hasta que efectivamente la mayoría tienen que abandonar. Y sobre todo el objetivo principal, que estaban preparados para ese momento, según se ve,
es salvar a Ciri. Vemos que Muzak se queda luchando y luego vemos como una especie de guardaespaldas, que no me acuerdo el nombre de este personaje, que es este soldado de Cintra, que es un soldado que era de la alta élite de Ciri, de los abuelos de Ciri, como acompaña a Ciri, y vemos Ciri como se va en caballo, flechazo en el cuello, aquí se ven muchísimos flechazos, un flechazo en todo el ojo al abuelo de Ciri, un flechazo a este pobre hombre, y luego tenemos una persecución de un Nidgardiano detrás de Ciri, y como Ciri se cae del caballo, y luego pues tenemos esa secuencia en la que se pone a gritar, divide la tierra en dos, en una secuencia técnica e impresionante a nivel visual, y Ciri que escapa y veremos qué pasa con ella. Según cuenta las novelas y me he podido informar, este Nidgardiano va a perseguir a Ciri durante mucho tiempo. Así que bueno, un grandísimo episodio con una triste despedida. En el aspecto de Geralt acaba bastante mal. Ciri acaba con su pueblo destruido y su facción destruida. Y muchas incógnitas y preguntas giran en torno a ella. Y para todos los que desconocen esta historia, pues imaginaros. Y un episodio que es uno de los episodios mejores que jamás he visto en género medieval fantasía, en la que ocurren muchísimas cosas. Ahora es cuando empieza lo complicado para The Witcher, y ahora es cuando The Witcher tiene que demostrar lo buena que es. Un primer episodio que decir, me ha sorprendido. No me esperaba que ocurriesen tantas cosas y que las coreografías de combates de lucha fuese tan espectaculares. Es lo que me ha sorprendido para mí el episodio. Mis dieces. Sin más, nos vemos en el episodio de 2x1x02, 1x03, no sé cuándo lo subiré. Ya lo iremos viendo, no tengo ningún tipo de prisa, quiero disfrutarla ante todo. Y gracias por estar aquí, por los comentarios, por el apoyo que me dais, por elegirme a mí para ver y opinar sobre el cine en general, porque esto es un canal de cine, recordar, en la que tenemos muy presente el género medieval fantasía, que es mi género prácticamente favorito, o de mis géneros favoritos. Espero que Geralt y compañía estén a la altura y que Netflix nos siga dando la calidad que ha demostrado hasta ahora, porque menudo añito para Netflix. Y muchísimas gracias a todos los que han hecho posible esta serie, y esperamos y esperemos que todos podamos seguir disfrutándola. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.